Bueno, Gabón, gaizki garita nosuekin, eskatu mikrofonoa galdera egiteko eta nahi duzuenean. Bueno, gaizka, azteko sorionak ezin da gehiago eskatu. Bai, lehenengo partidua izateko eta Bartzelonaren kontra, ba, bueno, bai, pozik, ez? Garaipena gatik, esan da, lehenengo zati oso ona egin dugu, gero gehiago kostatu zaigu bigarren zatian. Lehenengo partidua izateko eta zegoen pixkat beroarekin eta hori ba, presioaren intentsidadea mantentzeko 90 minutu oraindik ez gaude horretarako, baina bueno, bai, lehenengo zati oso ona egin dugu eta gero bigarrenean nahiz eta ez atera eta oso errez galdu baloia, ba, bueno, oso ondo defenditu dugu, ez? Oso batuta taldea eta egia da hor gu oso indartzu garela, bai. Eta Bartzelonari, bueno, Bartzelonak ez dago gauzan dirik egin, ez dautza zuelako itxi gauzan dirik egiten. Bueno, bitu, euren bi aukerarik onenak lehenengo zatian izan dira. Eta ondoen egon garenean gu, ez? Eta bigarren zatian ez garen ez zain ondo egon, ta, baina egia da batuta gaudenean eta pizkat atzen ba oso ondo defenditzen dugula, ez? Oso argi ditugu laguntzak, eta alde hortatik gutxia, nahiz eta gehiago sufritu, aukerak ez dirain garbiak izan ez, baina oso errez galtzen gendun baloia, lapurtu eta oso errez galtzen gendun. Baita ere lehenengo partidua da, eta guk egiten dugun presioarekin eta intentsitate horrekin oso zaila da 90 minutu aguantatzea gora juten, oso zaila da. Eta taldeko jokalari guztiek egindabe partidona, baina izen bi, Sarrena eta Gaztiena, Aritzaduriz eta Oihan Sanzet. Bai, bueno, bitu, Oianek debutatu du, pasatu du lehenengo eguna, zaila izan da bera etzat, ez? Baina, bueno, bai, nire ustez etorkizuneko jokalari oso ona da, gaur, ba, bueno, lehenengo eguna beti zaila izaten da, eta, bueno, ikasiko du, hemendik aurrera, ez? Jende gaztearekin jokatu dugu, gero eta jende gehiago agertzen ari da, Sarrak ere ikusten duzu ondo dabiltzala, orduen, ba, bueno, seinale ona, ez? Liga hasierak gabon gaizka, gidoi perfektua izan du, ez? Lehenengo zatia oso ona, San Mamesen 57.000 lagun, naiz eta Bustaren bueno, erdialdean egon, 89. minutuan gol ikusgarri bati esker garaipena, uste dut asteko askoz gehiago eskatzerik ez dagoela, ez? Ba, iposi, gombe, entrenatzaile bezala beti noa etxera oin, eta gauzako betzeko, ez? Nire ustez, badaukagu lehenengo zatian egin duguna denbora gehiago mantentzea, ez? Espero dugu, baina, bueno, egia da eurak ere, ba, aldaketakin, bigarren zatian, ez zuten hain errez galtzen baloia, jende asko sartu dute barrutik, eta batez ere, ez dugu arazo handirik izan defentzan, baina bai gero baloiarekin oso errez galtzen gendun, ez? Baita ere, ba, nire ustez freskotasun faltagatik, ez? Atletiken daukan filosofiagatik besteak beste, ba, normalean udatan mugimendu gutxi egoten da, aurpegi gutxi barri ikusten dira, ilusioa sortzeko, bueno, ba, ez da erreza izaten, horrelako garaipen batek zalei emango dio indarra, gainera, bueno, astegun nagusiko bezperan emango dio, ez? Hiru puntuz gain, Barsari horrela irabazteak ematen du hori, ez? Ba, bueno, egia da ligako talde bakarra garena, ez? Garela, ez duguna fitxaketarik egin, ez? Bueno, azkenean aurpegi berriak gazteak izan behar dira, beti izan den bezala, eta bueno, urte zaila izango da, baina bueno, ondo hasi gara, sentsazio honekin aurre denboraldian ere ikusten nuen taldea nahiko ondo, eta bueno, ba, espero dugu hola jarraitzea, ez? Ez dakit, ligako txapeldunaren kontrako partidak erreferentzia moduan balio behar izan diguen, baina bere honenetik zenbatera ikusten duzu Abusturen erdialdean zure taldea? Bueno, orain diko betzeko daukago, esate zut, fizikoki lehenengo zatian, ba, ustez maila oso altua eman dugu, baina kosta izan zaigu bigarrenean hori mantentzea, ez? Arerioa handia geneukan aurrean, eta guk presionatzen dugun intentsitate horrekin, ba, hori esate zuen bezala, zaila da, ez? Eta pixkat bigarren zatian kosta izan zaigu, ba, pixkat baloia hobeto mugitzea, lehenengo zatian ondo egin duguna, ba, bigarrenean ez dugu aukerarik izan, ez? Egia da oso ondo defenditu dugula, ez dugu arazo handirik euki, nahiz eta kosta, ez? Pixkat ateratzea atzetik, ez? Bigarren zatian. Gabon, gaizka, ¿qué se te ha pasado por la cabeza cuando has visto el remate de Aritzi que entraba? Joder, pues nada, es una alegría tremenda, ¿no? Ha metido un golazo y bueno, es lo que tiene, ¿no? Por aunque tenga 38 años o aunque tenga más, eso lo tiene.
ese remate, en eso es único y bueno, pues mira, lo hemos aprovechado al final los 5 o 10 últimos minutos y nos ha dado la victoria, ¿no? Son jugadores que por muchos años que pasen hacen la diferencia, ¿no? Y muchas veces en ese rol pues nos va a ayudar mucho, ¿no? Gaizka, Gabón, probablemente este partido lo recordemos todos por el gol de Aritz. Es una pena que el que solo recordemos ese gol quizás nos haga olvidar la solidaridad, la capacidad defensiva del equipo, la organización, que hoy han estado también a un nivel muy alto, ¿no? Bueno, yo soy de los que es imposible. Llevamos 2 años seguidos manteniendo la portería cero contra el Barcelona, ¿no? El año pasado y este año. Es imposible si los jugadores de arriba no trabajan. El trabajo que ha hecho Iker Muniain, el que hace Raúl García, el que hace... Eso les resta un poco, es verdad, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Les resta un poquito de frescura, pero contra estos equipos es imposible que no te hagan gol si no tienes ayudas, ¿no? Con constantes ayudas, y yo creo que eso lo hacemos bien. Y el primer tiempo incluso, yo creo que con balón hemos estado bastante frescos, ¿no? Mientras nos ha durado, mientras Unai ha estado fresco, el balón lo hemos movido bien, hemos llegado arriba, hemos hecho ocasiones, y luego sí es verdad que el segundo tiempo ellos ya han cogido balón y... más que costar robarlo, nos costaba dar luego 2-3 pases buenos que nos dieran un poco de aire, ¿no? Gabón, Gaizka, durante la semana, no sé, cuando te planteabas cómo podía transcurrir el partido, ¿te imaginabas que podía pasar algo como lo que ha pasado esta noche? Sí, tenía, ayer os decía que yo soy bastante optimista, ¿no? Y bueno, veo al equipo trabajar, entrenar, lo hemos jugado en pretemporada contra la Roma, contra el Borussia, contra el West Ham, y no nos ha ganado ninguno también. Entonces, bueno, sabía que hoy igual era la prueba más difícil, pero pensaba que íbamos a estar en partido, ¿no? O sea, al final puedes perder, ¿no? Que es lo más lógico contra un equipo de estos, pero que el equipo iba a estar dentro del partido, pues yo creo que sí, ¿no? Lo pensaba, vamos, pensaba que podíamos tener posibilidades. Hola, Gaizka, Gabón. Bueno, antes que nada, Sorionak. Decías ayer que a pesar de las bajas confiabas mucho en tus jugadores y te han respondido de una forma extraordinaria. Sí, la verdad que tenemos confianza, ¿no? El trabajo, cuando juegas con, como he dicho antes, cuando juegas con este tipo de equipos hay que currar todo el mundo. Si no, es imposible. Con la calidad que tienen ellos, sobre todo en las ayudas, ¿no? Porque muchas veces contra jugadores de estos en el uno contra uno no te sostienes. En el uno contra uno, cuando te coge Dembélé, Griezmann, necesitas constantes ayudas y eso lo hacemos bien. Todo el mundo trabaja, ¿no? La gente de atrás y también los de arriba, ¿no? Que se han pegado una paliza y luego sí es verdad que nos ha faltado un poco de gasolina ya al final, ¿no? ¿Qué te ha llevado a decantarte por Unai Simón en la portería al final? Os digo siempre, confío en los dos muchísimo y hoy que no ha jugado Yago, pues lo valoro todavía más. Valoro a los dos muchísimo, hemos optado por Unai y cuando tenga que jugar Yago, pues lo hará fenomenal, que es como lo ha hecho siempre también. Hola, Gaizka. Siempre es importante en el deporte profesional, en todo, ¿no? Las inercias, aprovecharlas. Este comienzo con estos 3 puntos tan, tan ricos, ¿qué crees que le pueden dar al equipo que pueda sacar todavía más en claro de cara al futuro? Bueno, hoy disfrutaré, pero ya mañana tenemos que pensar. No pensemos ahora que ahora vamos a ir otra vez a Getafe y será un partido difícil. Vamos a disfrutar hoy, hemos hecho un buen partido, hemos ganado al Barcelona, pero no, tampoco podemos echar las campanas al vuelo, ¿no? Tenemos cosas que mejorar y vamos a ser prudentes poco a poco y disfrutar, porque hay que disfrutar un día que ganas al Barcelona, pero ya mañana... nos espera un partido difícil y nada, sin más, ¿no? Tampoco por un partido podemos pensar o volvernos locos, ¿no? ¿La decisión sobre Unai Simón y su titularidad es para darle recorrido? Bueno, a ver, cuando apuestas por un portero es una apuesta. Normalmente no es como con un jugador que vas cambiando día a día, ¿no? Cuando apuestas por un portero, pues un margen le tienes que dar, ¿no? No puedes andar cambiando el portero todos los días, ¿no? Pero bueno, ya te digo que hoy que no ha jugado Yago, el valor de Yago para mí es muy grande a todos los niveles, a nivel de vestuario, a nivel de portero, a nivel de todo. Lo que no podemos es porque haya elegido a Unai, no quiere decir que no esté muy contento con Yago y que no lo valore muchísimo. Ha sido la apuesta de Unai y ya veremos. Se lo tienen que ganar también día a día como cualquier otro jugador.
Hola, ministra, dijiste antes que a pesar de los años hay futbolistas que marcan la diferencia y los años dan igual, ¿no? Pero sí que verá que no es normal que un futbolista siga marcando la diferencia con 38 años, que tendrá 39, me parece, en febrero, e incluso que es un futbolista que sus marcas goleadoras han mejorado a partir de los 30 años. No sé si trabajando con él, conviviendo con él, eso se explica de alguna manera. A ver, es un animal competitivo. Él eso no tiene, ¿no? Cada entrenamiento, lo que se cuida, llega el primero, se va el último. Y luego la competitividad que tiene es de todos los futbolistas con los que he jugado o he dirigido, es de los que más, ¿no? Es un jugador muy competitivo y tiene eso. Y eso, vas perdiendo facultades, que él ha ido perdiendo facultades, pero eso no lo pierde. Ese hambre, ese. Y eso al final, tengas 39, 43, eso lo tienes, ¿no? Y eso lo tiene él. Y eso lo necesitamos nosotros, en una posición en la que tampoco estamos muy, muy sobrados, la verdad. Sí, Aisca, te quería preguntar por el papel de Unai López, que yo creo que lo has hablado con buena nota, aunque ha tenido también sus errores, ¿no? Sí, también necesitamos un poco de paciencia. Él el año pasado, los últimos meses, tuvo un aprendizaje para jugar en esa posición, porque él individualmente es un jugador de mucha calidad, con muchos recursos, con disparo, con fútbol, pero necesita jugar en la posición, ¿no? Y eso, pues, le ha llevado un tiempo aprenderlo. Yo creo que lo ha aprendido, y una vez desde la posición nos da mucho, ¿no? Hoy ha estado bien el primer tiempo y luego ha ido perdiendo un poquito de fuelle, pero yo le veo bien, ¿no? Para jugar en esa posición, él ha aprendido a jugar en esa posición y él ahora puede poner esa calidad que tiene al servicio del equipo, ¿no? Cosa que el año pasado, cuando llegué, yo creo que él todavía no era capaz, ¿no? Pero él ha dado un paso de aprendizaje muy grande que necesita, ¿no? Porque es un jugador, a mí me encanta, ¿no? Ya me gustaba mucho el año pasado también. Vale, es que arriesgo. Venga, a verte.